es el momento de conocer a los ganadores de la promoción Golazo Millonario de Pepsi. ¡Ay, amigos chapines! Muy buenas noches. No saben qué felicidad me da estar aquí en Guate, pasarla tan bien. Soy Jordi Rosado. ¡Ay, va a estar padrísimo hoy! A ver, ¿qué tienes que hacer para estar aquí y participar en este programa? Bueno, uno, destapa Pepsi o 7-Up tapa plateada. Dos, ingresa el código en pepsiguate.com o vía WhatsApp. Y tres, espera a ser seleccionado. Entre más códigos ingreses, más posibilidades tienes de ganar. Todavía nos queda un programa más, este y un programa más, así es que destapa, destapa, destapa y luego la gran, gran final. Pero bueno, antes de continuar, tenemos aquí a la representante de Gobernación, la licenciada Marilyn Gil, junto a los representantes de las marcas participantes que van a dar fe y legalidad del concurso. Muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora sí, vamos con todo. Algo importante, durante los programas que hemos estado disfrutando en estas semanas, ustedes han visto ganadores de pases a la gran final y de muchísimos premios. Recuerden que hay, por favor, pide un aplauso gigante para eso que está cayendo. ¡Un millón de quetzales en juego! ¿Qué harías con un millón de quetzales? Tú te los puedes llevar, te los puedes ganar. Y bueno, pues uno de ustedes va a ser el ganador de ese programa número 20, de ese millón de quetzales. Hoy estamos, como les dije, en el programa número 18, así que sigan destapando porque lo vamos a lograr. Ahora, como ya han visto, acá tenemos 6 maletines. En esos maletines puede haber pollo campero, puede haber Pepsi, puede haber dinero en efectivo, viajes a la Liga Española, que además nos vamos a ir, me voy a viajar con ustedes, la vamos a pasar padrísimo allá, va a haber carros Hyundai y el pase al programa 20 para ganar el millón. Pero bueno, 2 de los maletines, como ustedes ya saben, están vacíos. En los otros 4 hay un premio y vamos a ver cuál. Vamos a conocer rápidamente a nuestros 4 participantes, por quien pido un aplauso fuerte. Mi querida Ednita linda, muchas gracias, Junior. Te entrego esto para que lo tengas muy bien. ¿Cómo estás? Bien, ahí emocionado. Qué bueno, ¿estás contento? Feliz. Qué bueno, ¿de dónde eres? De Teculután, Zacapa. Padrísimo, pues vamos a echarle todas las ganas. Te va a ir muy bien, vas a ver. La mejor de las vibras. Dime cuál es el maletín que te dice, ven, Junior, ven, ven, Junior. Antes que nada, quiero mandar un saludo para el Progreso Guastatoya. Ah, pues les mandamos un saludo con mucho gusto para que la pasen muy bien. Y ahora, ¿cuál es el maletín que te dice? Ya después de tu saludo, dime a dónde vas a venir. El 4. El 4, perfecto. Aplauso para Junior, por favor. Y que venga rápidamente María René. Hola, María René, qué gusto. ¿Cómo Gracias, estás? Gracias, igual. Súper emocionada. Qué bueno que tú estás aquí porque compras un Hyundai. Sí. O sea, carro ya tienes. Ya, pero quiero otro. Ah, ¿quieres otro? No, de eso se trata. En esta vida hay que ir por lo que uno quiere. ¿Quieres otro carro? Sí. ¿Prefieres el carro o el millón de quetzales? El millón de quetzales. Sí, no. Muy bien, María René. ¿Qué te late? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál te dice tu corazoncito? El 5. El 5. Vamos para el 5, rápidamente. Vente, mi querido Marco. Aplauso para Marco, por favor. Marquito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, me da mucho gusto. Se ve que te va a ir muy bien. Marco, ¿de dónde eres? Aquí de la ciudad capital. De la ciudad capital, perfecto, muy bien. ¿Qué zona? De aquí de la zona 7, San Miguel Petapa. Perfecto, muy bien. ¿Qué maletín tiene el carro? ¿Qué maletín tiene el viaje a España para que nos vayamos juntos a echar relajo? ¿Qué maletín tiene el millón? El 6. El 6, perfecto, tú dices el 6. Mira, se me pusieron los 3 en la última parte, muy bien, se fueron por ese lado. ¡Aplauso para Victoria, por favor! Gracias. Victoria, gracias. Linda, ¿cómo estás? Bien, feliz, contenta. Feliz y contenta, uh-huh, sí. Muy bien. ¿Tienen carro en casa? No. ¿Qué? ¿No tienen carro en casa? ¿Tienen millón de quetzales en casa? No. ¿Has ido a España? No. Ok, las 3 opciones serían fantásticas. ¿Qué maletín te va a dar eso? El 3. El 3, vas para el 3. ¡Ay! Va a estar buenísimo, hay mucho nervio, vamos a ver qué pasa. Ahora sí empezamos, sigan destapando, por favor, que esto está buenísimo. Me va a encantar conocerlos, ok. Mi querida Victoria, terminé y voy a arrancar contigo. Dicen que los últimos serán los primeros. Victoria, ¿lo abrimos ya? Sí. Ok, ¿estás lista? ¿Confías en ti? Sí. Yo también confío en ti. Ay, Victoria, que te vaya muy bien. Hago changuitos. Victoria, te vas a llevar Pepsi por un año. Pepsi por un año. Vente para acá. Tienes Pepsi por un año en la casa. Gracias, cosa gracias. Que me da mucho gusto. Gracias a ti. Gracias, por y bueno, que sigamos jugando. Felicidades. Mira, aquí está. Aquí está Ednita que trae. Toma una, la que tú quieras. Toma una. Pasa por favor para allá y van a tener Pepsi por un año. Felicidades. Muy bien. Ok. Junior. Hola, Junior. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Junior? Feliz y emocionado. ¡Qué bueno, Junior! Mi querido Junior, te voy a ofrecer 1,000 quetzales seguros, o mejor buscamos si hay un carro, o el pase a la gran final por el millón de quetzales. Maletín. ¿Maletín? Maletín. ¿Seguro? Seguro. Te ofrezco, Junior, te ofrezco que cambies el maletín antes de abrirlo. ¿Quieres este
¿O te vas por el uno vuelta? Este me quedo. ¡Ah! Muy bien. ¿Estás seguro? Así es. ¿Pasa saliva? Perfecto, muy bien. Te ve bien, te ve bien. Venga, venga, buena vibra, Junior, que te vea bien, que te vea bien. Cierra los ojos. Yo te voy a decir qué es. Te están temblando los ojos. Te está temblando todo, ¿ok? Las piernas le temblaron. No te llevaste nada, mi Junior. No pasa nada. Aplauso para Junior también. Puedes seguir destapando, no pasa nada. Todavía tengo un programa más. Ok. Ojo. Ojo, María, René y Marco. Ya se abrieron dos, donde había en uno Pepsi y en el otro nada. Eso significa que hay mejores posibilidades en estos cuatro. María, René, te ofrezco cambiarte de maletín. Ah, muy segura. Muy segura. Ok. Vamos a abrirlo entonces. ¿Estás tan segura? Segurísima. ¿Eres una mujer con suerte? Sí. ¿Tienes una niña de 12 años? Sí. Te propongo lo siguiente. En lugar de abrirlo, te doy los 2,000 quetzales y me voy yo a cuidar a tu hija de babysitter una semana completa para que tú puedas salir con tus amigas y con quien quieras. Me voy yo a cuidar a tu hija, en serio. Me mandó a la fregada. Ok. A ver, María René, lo voy a abrir. Cierra los ojos. ¿O los quieres abiertos? ¿Los quieres abiertos? ¿Cómo te gusta? ¿Con los ojos cerrados o abiertos? Abiertos. Ok, corazón. ¿Lista? ¡Ah! Una, dos, tres. ¡Pase a la final por 1,000,000 de quetzales! ¡Muy bien! ¡Súper! ¡Bien! ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si se ganan 1,000,000 de quetzales? Se los va a ganar. ¿Se los va a ganar? ¿Qué vas a hacer si te ganas 1,000,000? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Compro casa, viajo, no sé. ¡Carro, viajo! Oye, ¿ahora sí me llevas? Te llevo. Órale. Te llevamos. ¿Sí me llevas? ¡Vamos a Acapulco! ¡Vamos a Acapulco! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Aplauso, por favor, gigantesco! ¡Pasen para allá, por favor! ¡Pasen para allá! No te me pongas triste, Marco, porque puede haber un carro o nos vamos tú y yo a España a ver el partido de la Liga Española. Vehículo. Eres el vehículo. ¿Y tú crees que el vehículo para ganarte el vehículo sea este maletín? Sí, es. Te ofrezco que cambies de maletín. No. ¡Achis! ¿No? No. ¿Me lo dices así? Correcto. Yo creo que podrías cambiar de maletín. Yo no sé qué hay en cada maletín. Eso es muy importante que lo sepa toda la gente. Yo no sé qué hay en cada maletín. No sé, pero te pregunto por tercera vez. Hay quien no lo ha cambiado y le ha ido mal. No lo cambio por nada. No lo cambio por nada. Ok. Te voy a ofrecer 5,000 quetzales. A ver si 5,000 quetzales es nada. Ah, mira qué tal. Ya la carita fue... Ya es distinto, ¿no? Mira. Esto ya no es nada. No, el maletín. El maletín. Perfecto, muy seguro de sí mismo. Vamos con todo. Prevenido, ¿listo? Sí, listo. ¿Qué estás pensando? Okay. Una, dos, dos y media, como me decía mi mamá. Dos, tres cuartos. ¡Tras! ¡No había nada! ¡No había nada! ¡Te dije que cambiaras de maletín! ¡No pasa nada! ¡Aplausos de cualquier manera para Marco! ¡No pasa nada! ¡Váyanse para allá, por favor! ¡Miren! ¡Si hubieran! ¿Qué hubiera pasado si hubieran cambiado los maletines? Les dije que cambiaran maletines. El 2 se hubiera llevado el carro. ¡Les dije que cambiaran el maletín! Y el 1 se hubiera llevado... Pollo campero por 1 año. ¡Vénganse los ganadores de volada! ¡Rápidamente! ¡Felicidades! ¡Ustedes también! Ustedes también pueden estar acá y ganarse muchísimos premios y hasta 1,000,000 de quetzales. No dejen de destapar Pepsi con tapa plateada. Con tapa plateada, porque pueden anotar un golazo millonario con Pepsi. Nos vemos todos los lunes y miércoles, ya lo saben, a las 8 de la noche por Canales 317. 1,000,000 de quetzales. ¡Hasta la próxima! Soy Jordi Rosado. ¡Chao! Sigue destapando Pepsi con tapa plateada porque tú también puedes anotar un golazo millonario con Pepsi.